Pues yo creo que no, sinceramente, creo que deberíamos y creo que deberíamos hacer esa transición desde el individualismo a lo comunitario, pero creo que ahora mismo todavía no hemos hecho ese cambio. Creo que es imprescindible hacerlo porque el futuro es comunitario y no individual, pero creo que aún no nos falta un largo camino para ello. Bueno, pero pensándolo mejor, ese no tan categórico, probablemente habría que pensar. Yo comparto contigo, ¿eh? Pero yo creo que quizás habría que pensar si las generaciones no son diferentes en ese campo. Por ejemplo, las personas mayores tienen una experiencia comunitaria mucho más sólida, una experiencia más fuerte. Y por ahí me atrevo a pensar que las personas jóvenes tienen un modelo o se han formado o han crecido en un modelo que estimula mucho más esta idea individualista y más orientada a mercado y ese tipo de cuestiones. Entonces, probablemente haya diferencias entre generaciones, ¿no? Las personas mayores tengan más perfil comunitario, sea más fácil impulsar la experiencia comunitaria que en jóvenes. No lo sé, es una hipótesis, no lo sé. Pero bueno, sí que es cierto que probablemente no estemos del todo preparados para pasar de un modelo más individualista o que apuesta por el individuo hacia este modelo más comunitario, ¿no? Sí, creo que tenemos que trabajarlo todavía bastante. Sí, yo creo que uno de los temas que quizás no son tan buenos en este campo, bueno, el caso, Euskadi tiene una experiencia, por ejemplo, cooperativista muy, muy importante. El desarrollo del cooperativismo pensado como emprendimientos sociales tienen esta perspectiva más comunitaria, ¿no? Digo, hablando de jóvenes. Y luego los jóvenes tienen esta idea más crear empresa, el emprendimiento más, estas cosas de garaje, este imaginario que tienen sobre la cosa más individual, ¿no? Entonces, probablemente hay un par de discursos que van en contradicción, pero sí que es cierto que es un elemento que hay que fortalecer. El futuro, comparto contigo, el futuro es, voy a decirlo así, en frase dura, o es comunitario o no es, ¿no? Exacto. Pero es verdad que sí, que yo comparto esa visión. Bueno, nosotros lo hacemos mediante Gizarte Lab, que es en realidad el proyecto Gizarte Lab, el programa Gizarte Lab, es un proceso que consta de varias fases, ¿no? En la primera fase lo que hacemos es capacitar a las personas en competencias sociales de transición. Y lo hacemos mediante una serie de técnicas y dinámicas participativas, como son los mapas de vida, los mapas de futuros, los mapas sociales y el diseño de iniciativas. En una segunda fase, lo que hacemos es, de alguna manera, diseñar esas experiencias y con el diseño de esas experiencias, lo que va haciendo el grupo es convertirse poco a poco en comunidad. Y en la tercera fase, la comunidad se consolida. Y lo que hacen es implementar, llevar a cabo realmente esas experiencias diseñadas y que son transformadoras en su ámbito social. A mí lo que me gusta de Gizarte Lab es esta experiencia que hacemos de mapas de vida, ¿no? Porque el mapa de vida es una técnica que en una comunidad, bueno, en un taller, en un grupo de personas que no conoces a priori, tienes que contar una experiencia vital que tenga que ver con el tema que abordamos, ¿no? Y esa experiencia vital se comparte con otros. Y es una especie como de sacar la intimidad frente a un grupo de personas que tú prácticamente no conoces. Y eso, en nuestras experiencias, ha tenido un impacto muy interesante porque automáticamente crea una primera comunidad basada no tanto en las ideas, sino tanto en la conexión empática sobre cuál es la situación vital que te ha marcado en la vida. Bueno, yo creo que eso abre bastante el primer momento, ¿no? De Gizarte Lab. Y luego ya la dinámica, pensar los futuros y pensar experiencias piloto, cómo se implementan, etcétera, es mucho más fluido porque tienes un contacto diferente. Yo creo que un elemento importante de Gizarte Lab es esta primera fase de mapas de vida
que es una técnica que te permite abrirte al otro, ¿no? Sí, O a porque la lo otra. que, claro, porque lo que crea es también inmediatamente una especie de corriente de confianza, de respeto también, pero de conocer mejor al otro, que a Sí. lo mejor conoces de toda la vida de vista, pero que no sabes ese tipo de detalles o Sí, de o su de vida. historias que tienen, Sí, ¿no? eso es, eso es. Además, también hay otro elemento importante en Guisarte Lab que conecta, un poco el objetivo del programa es conectar la ciudadanía con los técnicos o con los gestores de políticas a nivel del ayuntamiento o del municipio. Y cuando en la sala se encuentran los técnicos que gestionan las políticas y la ciudadanía, y cada uno se cuenta una pequeña anécdota vital que aparece como una dimensión humana en que el diálogo es posible, ¿no? Y esa es la clave de la comunidad, que el diálogo sea posible. Y eso es un poco, creo que hay una ventaja ahí en Guisarte Lab, en su diseño, que ofrece algo inesperado, porque para la gente sí que es difícil entrar a una sala, tener que contar una experiencia vital y compartirla, ¿no? Se supera se rompe esa barrera de hielo, digamos, ese bloque de hielo y todo fluye mucho más. Y yo creo que esa es una ventaja que tiene Guisarte Lab a la hora de pensar cómo se construye, cómo se estructura una comunidad. Bueno, las competencias en sí son un conjunto de habilidades que tenemos para desarrollar algo, ¿no? Para realizar algo. En este caso, las competencias de transición incorporan esas habilidades teóricas y prácticas, además les añaden, digamos, valores y emociones y les añaden también una componente temporal de futuro, ¿no? De enclave de futuro. Y todo esto, claro, son competencias que las personas adquieren a lo largo de su vida. Es aprendizaje experiencial, no tienes por qué haberlo adquirido en la universidad o en el trabajo, sino que son cosas que a lo largo de tu vida te pasan y aprendes de ellas. Entonces, esas son un poco las claves en las que trabajamos. Y básicamente hay muchas más, pero básicamente las competencias de transición con las que nosotros trabajamos y que las trabajamos de forma transversal son más o menos aprender a aprender, aprender a interpretar la información, aprender a convivir, eso es básico y fundamental, aprender a comunicar y aprender a anticiparse. Sí, porque en Guisarte Lab un elemento clave, además de esto que decíamos de los mapas de vida, etcétera, también están los diseños de futuros. Y la competencia para anticiparse al futuro es una competencia que trabajamos bastante en Guisarte Lab, en el sentido de cómo puedo, justamente la transición supone ir hacia un lugar que tengo un imaginario hacia dónde quiero ir y cómo hago para ir, ¿no? Cómo transiciono hacia ese proceso. Y para eso hay que saber anticiparse al futuro. Por ejemplo, en los Guisarte Labs sobre longevidad, vida activa y vida sana, pues cómo hago esto, ¿no? Y ese es un elemento importante, pero sobre todo porque creo que la competencia funciona si se conecta con las emociones. Y entonces ahí sí que es cierto que hemos trabajado bastante esta idea de la inteligencia emocional, de la inteligencia relacional, cómo me relaciono con las otras personas, y también esta inteligencia anticipatoria. No es tan fácil pensar el futuro y luego decir cómo hago hoy en el presente para llegar a ese futuro, ¿no? Ese proceso no es tan evidente. Entonces creo que sí que la idea también es interesante, la idea que, bueno, voy a hablar por el Guisarte Lab porque creo que tiene esta virtud, esta innovación, que es introducir esta lógica que viene de las competencias que son más de la educación, más educativas, más del ámbito universitario, del ámbito de la educación, y meterlas en la ciudadanía, ¿no? Competencias ciudadanas. Sí. Es decir, ¿cómo se forman esas competencias? La ciudadanía no, en algún sentido, hay que formarla y ayudar a formarse y formarse juntos, ¿no? Entonces, es un poco. Creo que combinando este tipo de inteligencia emocional, anticipatoria, relacional, pues es la parte en la que es más fácil pensar futuros, conectar con la comunidad, pensar los problemas. Entonces ese es el ejercicio, creo que está por ahí, ¿no? Sí, sobre todo que también de alguna manera empodera a las personas, porque hay muchas veces que nos vienen personas con cierto complejo, ¿no? De si yo no he estudiado, Claro. yo qué voy a decir, yo qué voy a Exacto, aportar, claro. ¿no?
perdona, tú por el hecho de haber vivido has aprendido un montón de cosas que puedes compartir con los demás. Entonces, bueno, ese valor creo que es una cosa muy importante en estos procesos. Esa es la clave de la competencia ciudadana, que es experiencial, que no tiene que ver con haber pasado por un proceso formativo. Solamente con el hecho de estar vivo, haber tenido experiencias vitales, ya es suficiente para pensar el futuro y pensar innovaciones. Pues yo creo que uno de los primeros frenos son las barreras mentales que tenemos cada una de nosotras. Una vez que superamos esas barreras de cambio, porque todo nos cuesta, todos los cambios cuestan un montón y nos cuesta pensar en ellas, una vez que superamos esas barreras, esas grandes barreras, esos frenos, cuando nos damos cuenta que podemos actuar, que podemos hacer cosas desde hoy para un futuro mejor para nosotras y para nuestro entorno, yo creo que en ese momento en el que derribamos esa primera barrera, se pueden convertir esas dificultades en palancas, precisamente. Sí. Bueno, un poco la consigna de pasar del egocéntrico al ecocéntrico, esta idea de estar muy centrado en sí mismo, ¿no? Con un enfoque más individualista, a pasar a un enfoque más ecocéntrico, es decir, a trabajar con el entorno, al ser parte del entorno. Ese es un proceso que, compartiendo contigo, que es mental y que es individual, solamente uno lo puede superar entrando en comunidad, compartiendo con otras personas, trabajando, haciendo un proyecto común, tratando de resolver un problema local, social, juntos y juntas, porque este es el tema importante. Si no, esta idea de hacer un trabajo mental, podríamos hacer yoga o hacer zen, que es este modo más individual de tratar de superar barreras internas, y quizás te la, por supuesto, no apuesta por el zen, sino que apuesta por la comunidad. Todavía no hemos hecho zen, pero bueno, que no está mal pensarse una idea de estas. Pero básicamente esta idea de en qué medida GuisarteLab crea el entorno, el contexto, para pasar de lo egocéntrico a lo ecocéntrico, ¿no? A trabajar en, digamos, más con el entorno y a trabajar colectivamente, ¿no? Que eso es un poco, y es cierto que hay barreras mentales, pero también hay barreras sociales, hay que saber comunicar, hay que aprender a decir las cosas, hay que aprender a trabajar creativamente entre las personas, hay que fortalecer este campo más, podríamos llamar así, de la empatía, ¿no? Porque cuando uno aborda problemas sociales, son problemas. Y por tanto, la dimensión de la empatía con las personas que están en dificultad es una clave de descentrarse, de salirse del ego al ecocéntrico, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte. Esa consigna que tenemos en GuisarteLab, a mí me gusta porque muestra un poco el espíritu de lo que es el lab, ¿no? Sí, de hecho, la empatía que has mencionado es un factor clave. La empatía, y siempre le añadimos a coletilla de la escucha activa. Exacto. Porque hay que escuchar, no hay que oír nada más. Hay que escuchar también a las personas y ponerse en la piel de las otras personas. A mí me gusta volver a la idea del mapa de vida. Porque cuando uno escucha distinto, por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando yo recuerdo en uno de estos GuisarteLab que hicimos, alguien contó que cómo había pasado su experiencia cuando tenía el del cuidado, cuando cuidaba a su madre con cáncer. Y entonces ahí muchos se enteraron de que su madre tenía cáncer. Y esto crea un campo emocional, crea una situación de empatía, en donde las ideas creativas, luego cómo resuelves un problema, aparecen en otra dimensión, ¿no? Y esta es una clave de esta visión de la empatía hacia el otro para producir conocimiento juntas, porque de eso se trata GuisarteLab. Bueno, a ver, experiencias en GuisarteLab. Como se abordan problemas sociales y se tratan de resolver en comunidad y a partir de experiencias piloto, hemos hecho varias experiencias. Por ejemplo, abordando el problema de la soledad no deseada, que es cierto que es un tema que suele pensarse como que las personas mayores están en situación de soledad, pero sí que tenemos estudios y evidencia que también las personas jóvenes están en soledad. Por tanto,
cuando hemos abordado las cuestiones de la soledad no deseada, pues aparecen muchos elementos y factores. Ahí tienes una experiencia concreta de en qué trabaja Guisarte Lab, ¿no? En abordar estas cuestiones de manera colectiva, conectando a las personas, etc. Otra experiencia, por ejemplo, es que hemos hecho bastante, y lo hicimos también en pandemia, fue esta cuestión de pensar lo ecológico, las transiciones ecológicas. Bueno, pues ahí tuvimos un panel de ideas y un catálogo de iniciativas de cómo implicar a la sociedad, a las familias, la discusión sobre cómo se implica a la política, cómo se implica a las empresas en el proceso de las transiciones ecológicas, ¿no? Y luego también tenemos experiencias importantes dentro de la estrategia de la longevidad, cómo funciona la articulación entre generaciones. La cuestión de la longevidad es otra experiencia importante que hemos impulsado en Guisarte Lab, que tiene que ver con, bueno, pues una sociedad como la nuestra está yendo hacia un envejecimiento cada vez mayor de las personas mayores, crece, la tendencia demográfica es al mayor envejecimiento de la población. ¿Qué pasa con las personas jóvenes en ese lugar? ¿Cómo se conectan las personas mayores con las personas jóvenes? Hay mucho conflicto generacional, hay mucho encuentro también intergeneracional, y cómo se crea ese espacio común, ¿no? Esa es otra experiencia, por ejemplo, que en Guisarte Lab hemos trabajado, ¿no? Sí, y sobre todo, yo lo recalcaría también un poco el potencial transformador de esas experiencias, porque puede parecer que son experiencias pues, que hacemos puntualmente en un lugar con una comunidad y que no van más allá. Y sin embargo, tenemos evidencias de que claro, las transformaciones tampoco son abismales, no son de blanco a negro, pero sí que tienen un potencial, sobre todo cuando les metes un poco la clave del futuro, de pensar el futuro, ¿no? Porque hoy en día, pues hablar con los chavales jóvenes, con las personas mayores, ponerles a hacer un proyecto en común juntos para hoy, pues bueno, se puede hacer, es más o menos fácil. Pero ponerles en clave de futuro tiene un potencial transformador bastante más grande. Además de la clave, bueno, esa es la idea básicamente de por qué pensamos en competencias de transición. Porque la idea de la transición es a 15, 20 años, no es para mañana. ¿Y qué hago hoy para pensar ese mañana? Entonces esa idea de cómo conectar las generaciones, de hecho la idea de la sostenibilidad es qué puedo hacer hoy garantizando la calidad de vida de las generaciones actuales sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Y este es un tema clave porque sí que estamos en esa dicotomía. Los jóvenes se sienten probablemente, las personas jóvenes tienen una imagen de que al final les hemos dejado un mundo, no lo voy a decir, pero les hemos dejado un mundo difícil, para decirlo de alguna manera, y entonces sí que hay que hacer un encuentro en muchas temáticas, ¿no? Muchos temas deberíamos conectar mejor las generaciones, ¿no? Y no se trata de conectar estas cuestiones de las personas mayores tienen más experiencia y los jóvenes saben informática. Esa es una visión, en mi opinión, bastante simple y hasta ridícula de que los jóvenes enseñan informática a las personas mayores y los mayores enseñan a emprender a los jóvenes. Me parece que esa modalidad que se ha instalado en algunas... bueno, no es nuestro enfoque, el enfoque no. Pasa por otro lado, ¿no? Tiene que ver con cómo construyes comunidad en términos de generaciones distintas, con problemas diferentes, con culturas distintas. Bueno, yo creo que una de las claves importantes es que seamos conscientes de que somos partes de un ecosistema, partes de una comunidad más grande, que no somos individuos aislados, sino que somos parte de algo mucho más grande. Interconectado. Sí, pero no es tan fácil ver la interconexión, porque la experiencia vital a veces te da la impresión de que uno se forma a sí mismo, ¿no? Y no captura esta idea de lo que podríamos llamar las experiencias colectivas. Al final, lo que sí es cierto es que Guisarte Lab apuesta de manera deliberada por la experiencia colectiva, aunque todos vivimos de alguna manera experiencias colectivas, entre la cuadrilla, la familia, en el trabajo, etc., ¿no? Vivimos experiencias colectivas, no somos individuos, personas aisladas,
Pero yo creo que la experiencia colectiva es la clave del proceso transformador. Esa es la clave, ¿no? Yo creo que es una, y además es una especie como de contracultura, porque la cultura apuesta por la visión individual, la apuesta individual, y la experiencia colectiva apuesta, a esta altura es casi una contracultura, ¿no? Y en ese sentido, Guisarte Lab es contracultural, podríamos decirlo de esta manera, porque apuesta por una corriente que no es la, que, la principal, que no es la que hoy está, se está impulsando desde muchos sitios, ¿eh? Muchas. Y yo pienso que finalmente esa experiencia cultural es la única que nos deja una clave para el futuro. Y bueno, otra de las claves puede ser también que nos interesa y nos interesa mucho la participación y la capacitación de la sociedad civil no organizada, porque parece ser desde todas las desde muchos procesos, desde muchas instituciones se insiste, ¿no?, en la participación de la sociedad civil organizada, pero ¿qué pasa con la no organizada? ¿Que no existen o Claro, qué? nunca, nunca más de acuerdo contigo, porque yo siempre escucho esta idea de la sociedad civil organizada, que al final son básicamente las ONGs o el tercer sector, etcétera, que son instituciones que funcionan con lógica institucional o organizacional. Pero la sociedad no organizada, esa es la clave de Guisarte Lab, conectar esos puntos que están un poco dispersos y que nos permitirían crear esta experiencia colectiva que estamos diciendo, ¿no? Entonces, sí que Guisarte Lab apuesta fuertemente por la sociedad no organizada. Y mientras más desorganizada está, mejor para nosotros, porque ese es el lugar donde queremos ir, ¿no? Ya no queremos estar hablando con las empresas, con la ONG, con la universidad, sino queremos estar hablando con las personas normales, comunes, que están en la calle, que viven ahí, y queremos conectar esos puntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que Guisarte Lab apuesta, es una apuesta fuerte por la sociedad desorganizada. No para desorganizar la sociedad, sino para conectarla. Pero yo creo que ese es un buen punto. Creo que ahí está la clave un poco de la transformación en Guisarte Lab. Sí, y de hecho, un poco la participación de esas personas, de esa sociedad no organizada, es un poco lo que en muchos casos en sociología se llaman los ausentes, ¿no?, de los procesos participativos y de todos estos Exacto. procesos. Nosotros, precisamente, lo que nos interesa son esos ausentes, Sí. más que los contrarios o los presentes. Nos interesan los ausentes. Sí. Y de hecho, un poco con lo que decías, el tema de las experiencias comunitarias, ¿no?, que son un poco, por lo menos para mí, para ti, yo creo que también la clave del cambio. Yo creo que encima esas experiencias comunitarias lo que nos llevan es precisamente a ejercitar esas competencias de las que estamos hablando, que son el saber convivir, la empatía, el no hablar de nosotros y ellos, sino de todos nosotros. Sí, la experiencia común. Eso La es. experiencia común es lo que nos une.